He's hungry. Go that way. Go ahead. The door's right get there. Get a photo. Yeah, get a photo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Para quienes no me conocen, ya saben, mi nombre es Luis Basauri. Y por aquí me van a disculpar porque este video tiene algunos idiomas, o algún idioma por ahí en francés sobre todo, que pues ya saben que con las justas domino el español para el francés. Para los que deseen saber sobre los looks que van a desfilar en la alfombra de este evento del Met Gala, voy a estar compartiendo por acá pantalla y deslizando unas imágenes de la revista Vogue. Este lunes 2 de mayo del 2023 precisamente, se realizó el Met Gala, ¿no?, apodado también como el Super Bowl de la moda. Algunos se preguntaban o se pueden preguntar y decir en este video: ¿y tú, Luis, qué sabes de moda? ¿Estás en condiciones de hablar de moda? Pues la verdad, no, esa es la respuesta. Pero si en esta alfombra desfilaron hasta animales, ¿por qué yo no puedo hablar de este evento? Ojo, no estoy insultando a nadie, porque literalmente sí desfiló un animal. En este video vamos a hablar sobre, como ya dije, del Met Gala, pero nos centraremos más no en los diseños de cada vestido ni tampoco en los looks, ¿no?, de cada asistente, ni mucho menos de la cucaracha que acabamos de ver y que se robó el show. Pero sí nos vamos a centrar en algunos invitados que llegaron pues a este evento, al Met, emulando a un animal. Wait, so who made it? Wow. Wow. Okay, so something a little different. So, what was your inspiration for tonight? Be honest with me and go into detail. Wow. 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 So, what are you excited to see in there today? Wow. Is it your first Met? Wow. I'll see you in there. Person, but I'll talk to you. Come on. Tell me, Jared, what this is, man. Tell me. Y bueno, ustedes se preguntarán si el homenaje del Met Gala fue a Karl Lagerfeld, ¿qué tiene que ver, pues, no un gato? Pues la respuesta está en el disfraz precisamente del artista Jared Leto, que causó furor no solo en el evento, sino también en las redes sociales. Vamos a ver que este disfraz, ¿no?, que hace una analogía a Chupet, el famoso y millonario gato de Karl Lagerfeld. Así es. ¿Cómo que famoso y millonario? Este gatito tiene más dinero que muchos de nosotros juntos. Así es que primero vamos a entrar en cada contexto, ¿no?, de los temas. Y
Sabemos que el Met Gala se celebra cada año y este es un evento benéfico y que está codirigida, se podría decir, por Anna Wintour. Ella es pues la editora y jefe de la revista Vogue, ¿no? Y aquí se citan pues a celebridades, empresarios, realeza, modelos, diseñadoras, socialites de todo el mundo. Pero su asistencia, ojo, no es gratuita. El monto ronda más o menos entre los $35,000. Y ahora si ellos desean tener una mesa pues al lado del resto de los asistentes, el precio puede ir entre los $200,000 y $300,000. Además que todos los invitados deben vestirse pues de acuerdo al tema del año. Para este año 2023, la temática y el código de vestimenta rindió homenaje al diseñador de moda, el alemán Karl Otto Lagerfeld Balmain. Así es, más conocido también como el Kaiser de la moda o simplemente Karl Lagerfeld, quien trabajó como diseñador para las casas de moda más importantes, como por ejemplo Pierre Balmain, creo que sí se pronuncia, Jean Patou, Chloé, Chanel también, Fendi, Genis y Maurice, o simplemente H&M, es como conocemos actualmente. Además, de hecho, de su propia pues línea homónima, ¿no? Estamos hablando Karl Lagerfeld. Bueno, Lagerfeld era un conocido, ¿no?, por sus excéntricos y costumbres elitistas, sobre todo, ¿no? Ojo también que era bastante fóbico. Así es, tenía fobia, se dice, a los gordos, tenía fobia a los chatos, a los feos, no sé a quién más. Si es verdad o no, eso la verdad a mí no me consta, pero eso es lo que se dice en el mundo de la moda. Una pequeña anécdota entre Anna Wintour y Karl Lagerfeld, que estos dos personajes están enfocados en este evento. Más o menos ocurrió a principios de la década de los 90, cuando Karl eligió a un grupo de nudistas y a una mujer, a ver cómo lo digo, como para que la plataforma no me censure, a una estrella italiana, ¿ya? Llamemos una estrella italiana de filmes eróticos. Bueno, su nombre es Moana Posi, ¿no? Moana Posi, Posi, algo así. Bueno, ya los que saben francés me lo traducen. Si desean saber también un poco más, pues vayan al internet y ahí despejan su curiosidad con respecto a esta chica, quién es. Bueno, ella fue elegida por Karl para que desfile junto a los demás nudistas una colección de blanco y negro, precisamente para la casa de modas Fendi. Aquí justamente se encuentra con Anna Wintour, quien en esos entonces era pues crítica de la moda, y quien al ver este espectáculo pues abandonó la sala, se dice que muy disgustada. ¡Alguien por favor quiere pensar en los niños! No, de hecho por esa propuesta que dio Karl. Pero al parecer el tiempo ha limado las perezas porque luego se le ha visto como buenos amigos, ¿no? Y precisamente ella es la que dirige Vogue y ya realizado pues este evento en honor a él. No creo que sea tan hipócrita para realizar, ¿no?, este evento. Pero bueno, Karl Lagerfeld, hablemos ya un poco ya más de él. Nació en 1933 y partió a los 85 años en el año 2019. Fue considerado como uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX. Por lo general estaba rodeado siempre de celebridades, ¿no?, de espectáculos, supermodelos. Y justamente de estos supermodelos resalta Bautista Giacomini, quien durante años fue el rostro masculino pues de las principales casas de moda como, ¿no?, Chanel, Fendi y Karl Lagerfeld, que estaba a cargo precisamente de él.
Y pues a la fecha que estoy grabando este video, Giambiconi tiene 33 años, ¿no? Y en el 2008, cuando tenía 18 años, tuvo una relación con Karl Lagerfeld. Y eso lo revela, no, no yo, no lo hablo por hablar, sino está en su libro de nombre Karl y yo, publicado en el año 2020. Aquí Giambiconi escribió extensamente sobre su relación, ¿no? Donde confiesa que dicha relación era pues más platónico que carnal, ¿sí? Bueno, es lo que él dice. Hasta aquí, de hecho, que me preguntaran, o ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver Giambiconi con el tema del video? Pues tiene que ver mucho, ya que él es el primer dueño de Chupet, así es, el protagonista de este video, Chupet. Y esto se sabe por sus propias redes sociales, donde he podido ingresar, ver, ¿no? Entre otros reportes también que he podido encontrar, donde aparecen juntos y al parecer Chupet, ¿no? Por lo que he podido ver en sus redes sociales, no se llamaba Chupet, sino Gibson. Y de cariño él lo llamaba Legros, que significa el gordo, ¿no? A pesar que es pues una hembrita, es gatita, por lo que dicen, bueno, a mí no me consta tampoco porque no soy el dueño ni lo tengo, pero es una gatita, ¿no? Pero así al parecer en sus redes sociales lo llamaba de cariño. Se sabe que por lo menos Giambiconi, ¿no? Estoy hablando, bueno, pronunciando un poco mal. Giambiconi había dejado a su gatita, que es de raza, o se dice de Birmania, ¿no? Al cuidado de Karl Lagerfeld, mientras viajaba al extranjero para realizar presentaciones, ¿no? Porque era pues modelo, también cantaba y todo eso, era cantante, ¿no? Y al notar que se había encariñado pues con Carl, decide darle de regalo en la Navidad del año 2011. Tras ese momento, ¿no? Ya no hubo manera que pudieran separar pues Carl Lagerfeld y de esta mascotita. Y es por eso de que habría cambiado de nombre, ¿no? A Chupet, que Chupet es una palabra de origen francés, por eso al inicio dije que no me disculparan con el idioma, porque no lo desconozco bastante, ¿no? Y que Chupet significa cariño, algo que por lo menos Carl demostró que sentía por esa mascotita, ¿no? La gatita también se volvió tendencia, pues aparecía en sesiones de fotos, ¿no? Junto a su nuevo dueño, y de esta manera la gatita se llegó a convertir en una glamurosa mascota mediática, llegando pues a tener su propia cuenta en las redes sociales, ¿no? La cual voy a estar compartiendo por acá también, ¿no? Y que ustedes, como pueden ver, cuenta pues con miles de seguidores. Luego sacaron también una línea de maquillaje inspirada en ella, ¿no? Y al igual pues que muchas celebridades humanas, esta gatita cuenta, me supongo que debe contar hasta ahora, pero en ese momento cuando Karl Lagerfeld estaba vivo, no tenía un séquito, así es, contaba con dos cuidadores, un veterinario, un chef, un guardaespaldas. Ya, está bien, ¿no? Y al fallecer, ¿no? Karl, en el 2019, se estima que Chupet heredó una fortuna de 30 millones de dólares. No se tiene la cifra exacta, ya que la fortuna aproximada de Karl Lagerfeld es de 200 millones de euros, pero esta fue repartida entre miembros de su círculo más cercano, ya que él no ha tenido pues hijos, ¿no? Y parece que con su familia no ha sido cercano. Y pues esta gatita aquí, ya no Chupeta, a quien se quedó a cargo, como se podría decir, si sí tuvo, ¿no? Alguien a cargo, si sí tiene alguien a cargo, que es Francoise, a ver, Francoise Cacote, no sé, pero bueno, ese nombre tiene.
A ver, mejor les digo que ella ha sido pues la ama de llaves, porque no sé cómo se pronuncia. Ella ha sido la ama de llaves de Carl cuando, ¿no? Carl estaba vivo y salía, pues se quedaba al cuidado de Chupet. Y por lo menos actualmente no es la encargada de velar por el bienestar y la atención de esta gatita. Y por las redes sociales de Chupet, por lo menos, ¿no? Se puede apreciar pues que Cacote, que esta ama de llaves de Carl, ¿no? No solo está pendiente de cada una de las necesidades de este animalito, sino también acompaña en sus diferentes sesiones fotográficas, paseos, ¿no? Y aviva sus recuerdos en compañía de Carl, porque sube algunas fotos que voy a estar también compartiendo por acá. Ahora, el Chupet tiene tanto carisma que hace varios años fue fichada por My Pet Agency, que es una exclusiva agencia de animales, ¿no? Que por lo menos se sabe que estos animales, ¿no? Son muy famosos, ya que tienen como compañía influencers, ¿no? O personas así, muy conocidas, famosas y todo esto. Que por lo menos esta empresa, esta agencia, ¿no? Gestiona las apariciones públicas. Al parecer ha tenido mucho que ver, ¿no? Con el Met Gala. Y por lo menos es tanto el interés que despierta este animalito que las marcas, ¿no? Se pelean, las marcas están pues ahí buscando. Y debido a esto, Chupet viene facturando millones de euros. Así es que muy bien por Chupet. Este dinero, por lo menos la información que he logrado obtener, se dice que se deposita en una cuenta bancaria que tiene Chupet, ¿no? Este animalito. Y pues esto lo gestiona su cuidadora, ¿no? Estamos hablando de Cacote. Si te has quedado hasta esta parte del video, ¿no? En primer lugar, te agradezco. Ya, bueno, voy sacando ya esta parte del, ¿no? Te agradezco porque, por lo menos por la valoración, ¿no? Y te agradezco mucho más por la atención que vayas a prestarle a este mensaje. Chupet, quien nació el 15 de agosto del 2011, está por cumplir 12 años. Llegó a Carl Lagerfeld, así es, por casualidad, y ahora vive como una reina. Como por lo menos creo que deben de vivir nuestras mascotitas. Y no solo hablo por lo material, no solo hablo no por el dinero que tiene ese animalito, sino hablo en general porque me estoy enfocando más al cariño, ¿no? Que ha tenido este animalito y que por lo menos deben de tener todos los animales en el mundo. Cuando hablamos sobre todo de mascotitas, ¿no? No maltratarlas, simplemente tenerlas allí al fondo, en un corral, encadenados, a la intemperie, en un techo, sin comida, peor aún, golpearlos, que hay muchos de esos casos, ¿no? Que por lo menos he podido apreciar por las redes sociales cuando se comporten gente tan desalmada, ¿no? Que se ensaña en una forma pues tan maléfica, podemos decir o puedo decir, ¿no? Con estos animalitos. Y es por eso que te digo que no interesa lo que hayan dicho de este señor, ¿no? Yo voy por ese lado de Carl, no interesa. De repente la forma de comportarse las personas con otro ser humano es porque de repente hay mucho sufrimiento o ha pasado mucho en la vida que tratan simplemente de protegerse y una forma de protegerse en algunos es ofender, ¿no? En algunos es defenderse, en otros es ofender. Pero eso no significa, ¿no? De que al fin y al cabo sean malas personas.
Una cosa es actuar, ¿no? Y otra muchas veces es de repente hablar, que a veces lo hablamos de cólera, de ira, ¿no? Pero se conoce realmente el corazón cuando lo expresan con estos seres indefensos, ya sean los niños, ya sean personas indefensas, y estos seres vivos que son, ¿no?, los animalitos. Así que precisamente parece que me trae hablando de esto. No estaba preparado, pero acá está mi, digamos, me cayó por acá, no importa. Bueno, no voy a cortar esto, no voy a editar esto, porque parece que estaba escuchando. Bueno, gracias por quedarse hasta esta parte del video, y espero les haya gustado, ¿no?, este video, que en esta ocasión lo voy a dedicar a mi mascotita. También se llama Gamora. Ya algunos, los que me siguen ya saben, ¿no? Ya han visto de ella. Que bueno, aquí de cuando en cuando a veces me deja grabar tranquilo y de cuando en cuando me molesta. Bueno, amigos, si tienen una mascotita, trátenla bien, cuídenla bien. No necesitan tener dinero, pero sí mucho amor para darles, ¿no? Que ellos son seres indefensos. A veces dan cólera, sí, a veces dan cólera, pero ahí hay que mordernos los dientes. Y saber de que ellos no van a entender los gritos que le damos, ¿no? A veces nosotros podemos, sí, en algún momento de repente gritar un poco, pero que creo que no vaya más de eso. Y no se puede tampoco gritar a los animalitos porque ellos no nos entienden, no entienden nuestro idioma. Bueno, pues desde aquí un fuerte abrazo hasta donde ustedes se encuentren. Y nos estamos viendo hasta un próximo video. Suscríbete. Wait, so who made it? Wow. Wow. Okay, so something a little different. So what was your inspiration for tonight? Be honest with me and go into detail. Wow. 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 So what are you excited to see in there today? Wow. Is it your first Met? Wow. I'll see you in there. Wow. It's very classic. Person, then I'll talk to you. Come on. Tell me what this is, man. Tell me. Tell me.